Ahora le invito a que viajemos hasta Puebla, donde una familia creó un helado sabor flor de cempasúchil. Es 100% artesanal y sobre todo mexicano. Oscar Lozano nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde Puebla y te comento que durante la temporada del Día de Muertos, específicamente en Atlixco, elaboran uno de los helados más característicos de esta fecha. Se trata del helado de flor de cempasúchil, así como lo escucha. Y es que además hay otros sabores que acompañan esta temporada. En la siguiente pieza les muestro su elaboración. El tradicional color naranja de la flor de cempasúchil y su característico olor se han convertido en helado, así como lo escucha, pero para esto se requiere de un proceso de varias horas. Adán y su papá, el señor Gerardo, elaboran este helado para la temporada del Día de Muertos. Compran y seleccionan la flor adecuada, le quitan los pétalos y los muelen, más tarde se endulza. Luego la mezcla se vierte en un bote de metal, que a su vez está dentro de una cubeta de madera con hielo y sal para enfriar. Llegó el momento de mover y batir para que el helado tome consistencia. En la primera cucharada tiene el que descubres el sabor. Vemos la reacción que dicen, está delicioso, y eso es como si nos dijeran, sigue fabricando más, sigue haciendo más cosas nuevas. Este es un proceso completamente natural y se sirve en una canastita con una flor de cempasúchil y se le colocan pétalos mismos que pueden ser ingeridos para aumentar la deliciosa experiencia. ¿Qué les pareció este helado de flor de cempasúchil? La verdad es que es un completo manjar, pero además hay otros sabores que acompañan esta experiencia, como el de dulce de calabaza en tacha, mole poblano, chapulín y hojaldra. De verdad que son helados riquísimos que la familia Schmidt elabora conforme a la temporada, y es que esperan que esta sea una de las más importantes del año. Es la información desde Puebla. Mientras tanto, regreso con ustedes.